Yo estuve, estimo prudente decir con toda sinceridad que el informe con el que contribuye a un diputado, puesto que fui presidente de la primera mesa, el primer ejercicio de mi periodo lo hice a mediados del propio año que está transcurriendo, y el ejercicio correspondiente a lo que es mi ejercicio legislativo, no he comprendido, no he tenido la posibilidad de planear si es viable generar un informe, porque lo dice la misma ley, que si tengo que entregar un informe legislativo año con año, pero no sé si lo haya yo hecho o lo vaya yo a hacer público, en el sentimiento de invitar a personal, por el ejercicio que mucha gente requiere más, y lo digo con toda humildad y con toda certeza lo que voy a comentar. La gente a veces requiere más del respaldo y el apoyo económico para una medicina, para un transporte o para algunas cosas que nos piden, que en ocasiones ocasionar un gasto que haga lucir al político o que haya un acto de presencia. Yo hago un compromiso con ustedes, como vía de imagen de la tradición que tenemos en nuestro pueblo, que no hay mejor forma de llegar a nuestros conciudadanos que a través de la comunicación, de los medios de comunicación. Estamos preparando el grupo parlamentario del PAN un informe general, donde habremos de entregarle a todos nuestros ciudadanos, conciudadanos de todos nuestros municipios y nuestros distritos, la oportunidad de conocer la actividad legislativa que tuvimos nosotros. Así es que, esperando esta posibilidad, estaré haciendo entrega por escrito a todos los ciudadanos de mis informes de actividades legislativas. Muchas gracias, maestro. Como siempre, desearles a usted, a su empresa, nuestra gratitud por emprender su función de comunicar permanentemente a nuestros amigos tlaxquenses, y a mis amigos y hermanos tlaxquenses, un abrazo cariñoso en estos años en este fin de año, donde la Navidad llega a los corazones, que es el nuevamente nacimiento del Creador, y hago votos porque Dios mediante el próximo año haya sobre todo salud para todas las familias de mi pueblo, y que tengamos la oportunidad de en el ejercicio de nuestras funciones de cumplir cada vez mejor la actividad a lo que usted nos encomendó. Muchas felicidades a todos y que Dios bendiga a todas sus familias. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.